Hola mis amigos, espero que hoy estés fortalecida, que estés entusiasmado y sobre todo que estén llenos de esperanza. Y asegúrate que caminas con Dios, porque si caminas con Dios, vas en la dirección correcta. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 8, versículos del 19 al 21. ¿Alguna vez has llamado a una persona hermano o hermana sin que necesariamente compartan la misma sangre? Tengo que admitir que en la parroquia donde yo trabajaba anteriormente, existe la costumbre de llamarnos hermanos entre todos en la comunidad. Y muy frecuentemente la gente me decía, hola hermano, aunque después me decían, perdón, padre Mario. ¿Por qué? Porque existe tanta familiaridad y tanto amor en la comunidad y sobre todo es una comunidad tan unida que no hay ningún problema de llamarse hermanos unos y otros. Pues bien, hoy el Evangelio nos habla de los hermanos de Jesús, de la madre de Jesús, de la familia de Jesús. Y hay algo muy importante que hay que entender, y es la dimensión tan amplia que Jesús hoy nos ofrece para ser parte de su familia. ¿Cómo podemos tú y yo llegar a ser parte de la familia de Jesús? No es por realeza sanguínea, no es tampoco por ningún parentesco que nos una de sangre, sino por virtud de nuestra acogida a la palabra de Dios. Cuando tú y yo escuchamos su palabra y obedecemos esa palabra y actuamos en conformidad a esa palabra, ciertamente nos hacemos parte de la familia de Jesús. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, 26 y siguientes, que por fe en Cristo somos hechos hijos de Dios. ¡Qué hermosura! Y por el bautismo nos unimos a Él. Ahora bien, ¿qué es la obediencia en la vida del cristiano? La obediencia es nuestra respuesta natural, llena de gratitud, porque somos acogidos como hijos de Dios. Es nuestra respuesta genuina y natural a ese gran regalo, a esa gran gracia que es ser hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Y por supuesto, esa obediencia manifiesta que somos familia de Dios por el carácter que revelamos. De ahí la importancia entonces que nuestro comportamiento, que nuestras actitudes, que nuestras acciones y que el carácter que nosotros mostremos ante los demás revele ante el mundo que realmente somos parte de la familia de Dios. Me estoy acordando de una historia muy interesante. Es la historia de una convención de médicos que sucedió en una ciudad aquí en los Estados Unidos. Y cuando terminó esta convención, muchos médicos salieron a la carrera porque tenían que ir al aeropuerto a tomar sus aviones para regresar a sus ciudades donde estaban sus familias. A la salida de este centro de convenciones, donde se llevó a cabo el seminario, la convención, había una señora ciega que vendía frutas. Pues bien, aquellos médicos, un grupo pasó tan rápido que uno de ellos tumbó la mesa donde la señora tenía todas sus frutas. Todos ignoraron a la mujer, excepto uno, que se detuvo y empezó a recoger todas las frutas y a ponerlas sobre la mesa de aquella señora. Cuando terminó, la mujer que no veía, porque estaba ciega, le hizo esta pregunta: disculpe, ¿acaso es usted Jesús? Y él dijo, no soy Jesús, pero digamos que soy su hermano. Y la mujer dijo, ya presentía yo que tenía que ser familiar de él. Qué hermoso que cuando la gente te ve a ti actuar con tu carácter, con tu comportamiento, con tus acciones, pueda ver y creer que eres parte de la familia de Jesús. Que Dios te bendiga, el Señor te acompañe ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.